comía, le iban puro llorar. Cuentan que no dormía, todos se le iban puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella, que está en su muerte, la fue llamando. Ay, 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 paloma. Ay, 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 ay.
Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Creí que no me escuchaban. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cansados? No creo que estén cansados, pero no fueron al panteón, ¿verdad? Está prohibido salir. Sí, señor. Okay. Ya nos quedamos, estamos resolviendo ya el problema de cascada. Chequen, parece que le dejé la tarea ya por esta vía. Por esta plataforma, a ver si la ven, que la contesten. Las dos tareas que le he dejado de los diagramas y del problema del sistema de refrigeración real. Ahí le dejé la temperatura de evaporación, de condensación, la eficiencia isentrópica y el calentamiento. El mismo ejercicio que hicimos va a ser igual, pero lo quiero a mano para que vayan practicando. ¿Sí? Ok, y el diagrama de Molière tienen que hacerlo, de temperatura, entropía, temperatura, presión, entropía. Pero también tenemos que hacer la carta psicométrica cuando veamos aire acondicionado. Bueno, le voy a compartir el apunte que estábamos viendo, el sistema de refrigeración por cascada.
Este sí es. Sí, lo están viendo ahora, sí. Nos quedamos que estábamos resolviendo el estado 3, que viene siendo este azul que está aquí. El estado 3, este que está aquí, que recuerden que este lo obtuvimos a partir de la presión de 46,76. De acuerdo a la raíz cuadrada de la presión de alta presión y presión de baja presión, y tuvimos esta presión. Entonces, para atacar la temperatura de saturación, pues tuvimos que ir a la tabla de saturación y buscamos esta presión y no la encontramos. Buscamos una antes y otra después con su respectiva temperatura y obtuvimos esta temperatura. Entonces, con esta temperatura buscamos, con esta presión buscamos el estado 2S y el estado 2. Ahora necesitamos ver cuáles son los valores de las propiedades termodinámicas del estado 3 y 3'. Este está un poco, esto debe estar aquí unido, que quede igual 3'. Entonces, este estado 3 viene siendo igual que 3'. Entonces, este estado 3, necesitamos cuáles son sus propiedades. Está en la línea de vapor saturado. Entonces, está en la misma presión de 7. Entonces, aquí podemos aprovechar de obtener los valores, las propiedades termodinámicas de 3 y de 7, porque 7 está en líquido y es la misma temperatura y la misma presión. Entonces vamos a aprovechar estas interpolaciones que están aquí. Aquí nos quedamos. Aquí me dieron usted esta, creo que es entalpía líquida. Y esta es entalpía vapor de 12 o de esta presión y de 14 y de esta presión. Bien, entonces esta es líquida. Ahora chequen en su tabla de saturación. Busquen la temperatura de 12 y la temperatura de 14. Creo que esto es entalpía. La entalpía de 12 grados y la entalpía de 14, y vamos a encontrar la entalpía de 13,64 en líquido y en vapor. Porque la de vapor va a quedar en el estado 3 y la de líquido va a quedar en el estado 7. Este que está aquí. 3 y 7. A ver, chéquenme por favor. La tabla de saturación. ¿Ya? Sí, dos corresponden a 12 y 14. Esta va a ser líquida, ¿verdad? Entalpía, y este es vapor. Ahora tiene que buscar la entropía. Me van a dictar la entropía líquida de 12. ¿Cuánto vale? Uno punto 048. Y la de vapor, no, perdón, y la de vapor,
1.7221. Ok. Ahora me van a dictar la de 14. La entropía líquida. Líquida, entropía 1.0677 y la de vapor 1.7204. Ok, ahora falta nada más la de volumen. Volumen de 12. 0.0039. 0.0039. ¿Cuál es la de vapor? 0.0080. Okay. Esto tiene que interpolar aquí, porque yo tengo el estado 3, que es este, estado 3, la temperatura va a ser de 13.64. La presión va a ser la misma que lleva el estado 2 y 2S. O sea, esta que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta que viene aquí está roja. Esta que viene hasta el estado 2. 2, 2S y 3. ¿Bien? Entonces va a ser la misma presión esta. Ahora sí, tienen que interpolar ustedes. Me van a dar el volumen, vapor, la entalpía vapor, entropía vapor, y esto va a valer, está en la línea de saturación de vapor saturado. ¿Cuánto valen estos valores? Tienen que interpolar estos que están aquí, estos, con estas tres, con estas tres o con esta, cualquiera de las dos, estas tres con esta. Estas tres con esta, o estas tres con esta. A ver, uno que haga esto, otro que haga esto, otro que haga esto, y otro que haga esto, y otro que haga esto. Ya lo hice, profe. A ver, para la de interpolación de 13.64. A ver, dame la de, vamos a ver, la de líquido. La de líquido es el estado 7 y la 3 es vapor, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me van a dar aquí el estado 3, volumen, vapor. Entonces, o sea, va a ser 0.0013 metros cúbicos. Aquí nos faltó, hijos. ¿Me dieron esta de qué es? Metro cúbico. Ahora vamos a checar esto. Esta es de 12. Ajá. Estamos mal.
Este es de volumen de 12. Sí, señor. Y este es volumen de 14, pero debe ser líquido. Esta debe ser líquida. De 12 debe ser líquida. A ver, chécale, por favor. Está mal aquí, ¿verdad? Volumen líquido de 12. ¿Qué tienen, jóvenes? ¿Ya llegaron? Esta, por favor, la de 12, líquida, volumen. No los oigo. 0.0. 0. 4.0. 0. 4.0. Sí, 79, 74. Ahí lo dejamos. Ahora, son 3-0. 3-0. Sí. Ahora este de líquida. Ahora dame la de vapor. De 12. Entonces, cero punto 0.046 46 33 36. Ahora dame la de vapor, pero de 2 de 14. Cero punto 0.00080. Ahora sí. Las rojas son vapor. Okay. Y las negras son líquidas. O sea que estos valores son del estado 3. Las rojas. Ok. En el estado 3 necesito yo el volumen de vapor rojo. Ah, este volumen, ¿verdad? Este es esta. Esta sí está aquí. Van a interpolar esta. Son estas tres. O con esta, cualquiera de las dos. Hay uno que haga la cena esta que está aquí, otro que haga esto, esto. No lo vamos a terminar. ¿Están utilizando la calculadora o la aplicación? La aplicación es más rápido.
La entalpía líquida me da 218.67. Entalpía líquida. Entalpía líquida está en el estado 7. ¿Cuánto dice que te da? Ah, bueno, vamos a poner aquí, pues. A ver, repíteme otra vez. ¿Sí? 218.67. 18,77. Ahora de vapor. 406.335. 36,35. Ahora esta es entalpía. Entalpía líquida. 0,642. Y vapor. 0,013. No, no. 1,7207. ¿Cuál? ¿Este es este? ¿En cuál me estás asegurando? El anterior, profesor, es 1,7207, el anterior. ¿7207? ¿Está afuera? ¿Está correcto esto que está aquí, eh? Está de vapor de 12, 1,221. Es que el de arriba es 1,7221 y la de en medio es 1,720. Ahí arriba le faltó, en la del 12 le faltó un 7, después del 1, profesor, después del punto. Así está, 1,7221. 1,7207 en la de arriba. Y en la intermedia, 1,7207. ¿Así? Uh-huh. Hey. Por aquí la de en medio, ¿cuánto es? 7,7207. Ujule. Está fuera del rango, hijo. Ah, no está en el rango, sí, cierto. Este es rojo. Está bien, entonces. Ahora sí vamos aquí en volumen líquido. Cero punto 0,00,798. 9,8. Y está cero punto 0,1478. 0,14. Pero aquí este. Es uno más, yo creo. Creo que es 0,0114147. ¿Está bien la de arriba? Mande. ¿Está bien la de 12? Volumen.
vapor, volumen vapor de 12, ¿está correcto? Aquí está, no coinciden estas con este. Ahí checa, por favor, volumen, vapor, de 12. Chequen los demás, jóvenes. El que está incorrecto es el de 14. ¿Cómo? El que está incorrecto es el de 14. La intermedia está mal, maestro. Es 0.0147. Dos ceros. Un cero. Después del punto, maestro. 47. ¿Y arriba está bien? No coinciden los dos. Deben checar esto, por favor, de arriba, de 12, ¿qué volumen vapor es? A ver si está correcto. Está incorrecto el de 0.0080. El de abajo. Sí. Le falta un cero, un profe. No, es 0.04345. A ver, que se corrija entonces. Pero cuál, dígame, pues, ¿de 12 o de 14? De 14. Dígame, de 12, tanto. De 14, tanto. A ver, de 12, ¿cuánto es? A ver, Daniel. El de 14 es 0.04345. Ok, va de 12. Está correcto lo demás. ¿También? Ahora sí, saquen el de en medio. Cero punto 0.04396. De acuerdo. Entonces, ahora vamos con el estado 3 aquí. Volumen va a ser este. El otro de este es la entropía. Y este va a ser la entalpía. Y la calidad va a ser 1, porque está en vapor saturado. Ahora la líquida, vamos a tener aquí, que va a ser igual, la presión y temperatura, control C en el estado 7. O sea, este estado que está aquí, este, es la misma que viene acá, pero aquí es líquido. Entonces el volumen va a ser este. La entropía es esta, y la entalpía
Entonces, ¿y qué calidad tiene? A ver, dígamela. Estamos aquí, en el 7. ¿Qué calidad es? Acá dijimos que era 1. ¿De aquí cuánto va a ser? 0. 0. Ahora sí nos vamos al estado 4S, pero el dato que nos dio el problema nos dice que esta temperatura, la azul, vale 0 grados. Y esto debe coincidir aquí con el 3, 3 prima y 3. ¿Sí? Entonces, la temperatura de 3 es 0 grados. Entonces vamos a buscar en su tabla de saturación, vean ustedes, busquen 0 grados. Debe coincidir con estos valores. ¿De acuerdo? La presión de 0 grados. A ver, chequenla, porque el amor, yo tengo otra tabla. ¿Cuánto es la presión de 0 grados? 0.2928 megapascales. Entonces estoy mal yo aquí. La presión. Sí, pero ustedes están en megapascal. Igual la tabla ahí está marcando megapascales. Sí, megapascal. ¿Cero punto qué? Repítemelo, por favor. 0.2928 megapascales. 29. 2928, doctor. ¿Perdón? 0.2928 megapascales. 0. Está bien así, ¿no? 29, 28. Sí, doctor. Ok. Ahora van a dar el volumen. El volumen vapor de 0 grados. 0.069 metros cúbicos sobre kilogramo. 0.79. No tiene más número, ¿verdad? Así está. Entalpía vapor de 0 grados. Perdón. 398.60. Entropía. Vapor de 0 grados. 1.7271. Ok. Bien, ahora vamos a ver el estado 4S. Ese 4S está acá arriba, en la parte de aquí, doctor, en el medio. Es un cero de más a la entropía. ¿Cuál? Es 1.7271, creo que le había puesto un cero de más. Está bien, ¿no? Está correcto. Vamos a hacer el estado 4S. Es este que está aquí. Como es un proceso isentrópico, donde la entropía 3' va a ser igual a la entropía 4S. O sea, esto que está aquí. Entropía 3 es igual a entropía 4S. Y entonces vamos a tener aquí la tabla que va a ser la misma entropía de 4S. Este que está aquí, 1.7271.
32, 31. Y 4S, ¿a qué presión está o qué temperatura tenemos aquí 4S? ¿Qué presión es? Los datos que le di, el problema, me parece que son 36 grados. ¿Sí? Aquí le pusimos menos 10, aquí 36, aquí 0, y esa la calculamos. Entonces, esta presión de 4S, vean su tabla de saturación, ¿cuánto es? De 36 grados. ¿Qué presión es? 0.9118. 0.9118. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a calcular la temperatura, el volumen y la entropía. Ahora tenemos que ir, como esta está en una zona de sobrecalentado, aquí, vamos a sacar la tabla de sobrecalentado y vamos a buscar esta presión. Ya hemos hecho el ejercicio con esta presión y vemos que no se encuentra. ¿Verdad? Entonces, no se encuentra, entonces tenemos que buscar. A ver dónde está el cuadro este. ¿Dónde está este cuadrito? Vamos a buscar la presión de 0.911. ¿Esto de qué fue? ¿Esto de qué fue? Sí. Yo tenía ese cuadro por acá, a ver, de la presión de 9. Bueno, pues lo tenemos que hacer. Presión de 9. Qué raro que no esté. Pero aquí vamos a hacer control T. Okay. Buscamos la presión de 911, 909, ¿qué número es? 91, ¿qué? 118. 0.9118.
tabla de sobrecalentado y ven que no se encuentra. ¿Cuál encontramos ahí antes? 0.8. Maestro, le puso un 1 de más en un registro ahí que hizo una tabla. ¿Cómo digo? Ahorita donde lo marcó la tabla, sí le puso un 1 de más al valor de la presión, profesor. Ah, ok, ok, tiene razón. ¿Así? Sí, señor. Ok, entonces aquí vemos que no se encuentra esta tabla de presión, pero sí se encuentra 0.8 y se encuentra 1. Okay. Sí, doctor. Entonces, ¿cuál va a ser mi dato ahora? Borrar todo esto. Vamos a hacer la talacha que hemos hecho siempre. La entropía es presión, esta que está aquí. Va a ser la entropía para 8. Para 9 y para 1. Aquí. Esta es mi base. Ya hemos hecho este ejercicio, este que está aquí, con esto. Como este es un proceso isoentrópico, la entropía 3' va a ser igual a la entropía 4S. O sea, el detalle que está aquí, este que está aquí, o sea, esto que está acá, más o menos así, este que está aquí, ¿sí? Como es constante, aquí tenemos entropía, quiere decir que la entropía 3' va a ser igual a 4S, porque es un proceso isoentrópico. No hay variación de entropías. Entonces, ya sabemos la metodología de esto. Buscamos en la presión de 0.8 esta entropía. Vamos al cuadro de 0.8. Buscamos esta entropía 1.7271. ¿Se localiza? Si no se localiza, deme un antes. ¿O si se localiza? No se localiza. Tenemos 1.7144. Adelante. Resta. Y la siguiente es de 1.7437. Ahora nos ponemos en esta línea de 1.7134. ¿Qué temperatura es? La de 74, es de 40 grados. 74, sí. El de la derecha es de 40 grados. ¿Entalpía? No, en esa sería entonces 30, profesor, en la de... Bueno, dame la de 30. 34. ¿Entalpía? Mira, entalpía 424.71 volumen. Mire, maestro, la entalpía es de 415.58, la temperatura es de 30. 30, aquí está, 30. ¿Y el volumen? No, pero a ver, chécame, deme la entalpía. ¿400 qué? Yo le puse 424.71. No, 415.
Punto 58. 415.58. Hey. Volumen. 0.025. Vamos acá. 37. Me dijiste que era 40, ¿no? Parece que nomás tengo al alumno a Palma nada más y los demás no dicen nada. 0.2461 en entalpía, doctor. ¿Entalpía cuánto? 424.61. Doc, la temperatura inicial está mal ahí. ¿Cuál? Es de 31.33. ¿Esta? ¿Dónde puso la de 30? ¿La de 30? Ajá, es 31.33. ¿Tengo 50? 31.33. 31.33. Sí. ¿Esta sí está bien? Sí, sí está bien. ¿Cuál es el volumen? 0.027. Volumen. 0.027. Vámonos a la presión de 1. Buscamos la entropía. Si no se localiza, un antes. ¿1.7139? Y arriba, delante de eso. 1.7482. ¿Cuál es la primera de 39? ¿Qué temperatura es? 40. 40 grados. 40. Entalpía. 419.99. Vamos de este lado, temperatura. Maestro, lo escribió mal, 0.020. Nada, el volumen, por favor, maestro. Sí. 0.020. ¿Para qué temperatura? 50. 50 grados. 50. Entalpía. 430.91. Y volumen 0.021. Ok, pues ahí tienen que hacer la talacha, hay que interpolar estos y estos, ya después estas tres con estas dos para que me dé esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y ya mañana necesito que ya tenga este resultado aquí para avanzar con lo que sigue. Ok, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Ok, déjame pasar en lista, joven. A ver, a ver. Listo. Nos vemos mañana, jóvenes.
Gracias, doctor.